luego de trascender que en los últimos 2 años en Quintana Roo se han registrado más de 770 muertes violentas, tan solo en lo que va de 2018 en el caso de las alertas ámbar, es decir, mujeres menores de edad desaparecidas, cerró el año con 280 casos registrados en la zona norte, más 83 en el sur, para dar un total de 363 casos, en lo que tiene desatada la psicosis entre la población, que registra una percepción de alta inseguridad, reconoció la vicepresidenta del Consejo Político Estatal del PRD, Aide Saldaña Martínez, que reclamó la falta de resultados del secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra. La periodista exigió explicaciones porque desde su llegada del morelense comenzó a registrarse con más fuerza la figura del secuestro y la desaparición de mujeres. Curiosamente, desde que entró Capella, no el mando único, el mando único pudiera entrar y ser efectivo, pero desde que entró Capella al frente, es que curiosamente en Quintana Roo esto no sucedía, Héctor. O sea, hablábamos, lo más grave eran las balaceras, pero secuestros y secuestros en la modalidad que se ha dado, pues no se había visto en Cancún. Y curiosamente desde que entró Capella, pues está sucediendo todo esto. Cancún cierra con aproximadamente 280 protocolos ALBA, ¿no? Y hoy, celebrando este año 2019, pues empezamos con las cifras de secuestros a jovencitas, y yo creo que lo que queremos es que disminuyan, lo que queremos todas las mujeres, y no nada más todas las mujeres, sino todas las familias de Quintana Roo, es que se disminuyan las cifras en los protocolos ALBA, porque no tocan a una familia, tocan a todos. Y si tocan a una mujer, nos tocan a todas. Aide Saldaña, vicepresidenta del Consejo Periodista, señaló con tristeza que son mujeres jóvenes las que más han estado secuestrando, y aun cuando ya se cuenta con el reporte de este jueves 3 de enero de la aparición de la adolescente Pamela Isabel Tiquet Alegría, continúan varios casos con expedientes abiertos que se generaron posterior a trascendidos, referentes al inicio de operaciones de un grupo delictivo llamado Los Rojos, que promueven, según, la trata de mujeres en las entidades que operan. En la Fiscalía de Justicia del Estado de Quintana Roo se tiene el reporte de más de 360 casos de desapariciones de menores de edad y también de mujeres, los cuales se continúan investigando sin que se tengan reportes de cuántas ya lograron desactivarse o cuántas siguen en activo. De acuerdo a datos, tan solo del 1 de diciembre a la fecha, son 4 casos registrados, pero en el año son alrededor de 360 de mujeres menores de edad que desaparecieron en los municipios del estado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Héctor Bello.